Hola, ¿habéis visto qué tortillas de queso he hecho? Bueno, pues ahora os voy a enseñar el vídeo de que todo el proceso hasta que se hace esto, ¿vale? Vosotros podéis poner más cantidad o menos, según queráis. Yo en los ingredientes os voy a poner cuatro calabacines, cuatro patatas y cuatro huevos. Ya vosotros multiplicáis o dividís, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello. Espero que os guste. Chayo. Mira, vamos a hacer una tortilla que va a llevar patatas, calabacín y queso rallado, ¿sabéis? Aparte el huevo, la sal y el aceite de oliva. Ya sabéis que lo friremos todo en aceite de oliva. Bueno, pues voy a pelar las patatas y el calabacín. Ya sabéis que el huevo y el queso es lo último que echaremos en la receta, ¿vale? Bueno, voy a pelar las patatas y los calabacines. Ya ahora os lo enseño todo. Recordad, cuatro calabacines. One, two, three, four. Cuatro. Cuatro patatas, ¿eh? Y cuatro huevos. Muy fácil. Un poquito de queso, luego diré los gramos que son en total. Mira, el queso son 157 gramos, nada más, ¿vale? Ya he tarado la esta, mira, está tarada, ¿lo veis? Mira, a ver, esperad que lo mire. ¿Lo veis? Son 154. Quitamos el lleno y son 88 gramos. 0 gramos pesa el tape ya, ¿lo veis? Tarado. Y ya los gramos, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir pelando todos los ingredientes. El que no sepa pelar las patatas, ya sabéis que esto se pela así, con cuidadito, así, ¿lo veis? Así, quitándole poquito, ¿eh? Así se pela la patata, es muy fácil. Esto es que no sepa pelar una patata, es muy fácil. Así. Siempre intentando quitar muy poquito. Bueno, así lo veis, mirad. Si llevan piquillos, hay que quitárselos. Clavamos la punta del cuchillo y se los quitamos. Bueno, pues ya está, voy a enjuagar la patata. Bueno, y el calabacín también es muy fácil de pelar, mirad, así. Igual que la patata, pero más suave todavía porque el calabacín es muchísimo más fino que la patata, ¿lo veis? Así. Damos y seguimos a trocito así, ¿lo veis? ¿Lo veis? Qué pequeño, qué fácil es de pelar un calabacín. Así, poco a poco. Wow, ¿lo veis? Bueno, pues voy a pelear, a terminar de pelarlo todo. Bueno, ¿veis? Ya lo tenemos pelado y limpio. Ahora vamos a trocearlo todo. Mirad, el calabacín es muy fácil, ¿eh? Se hace lo siguiente, así, a finito, ¿veis? Se corta así todo, a finito. Y ya está, no tiene más. Si no puedes cortarlo así, puedes usar una tabla, que yo la uso muchas veces para otras cosas, y se hace, pero yo, calabacín como es tan finito y pequeño, que no es gordo, así. Es muy fácil de hacer, ¿eh? ¿Veis? Voy a ponerlo para abajo para que veáis cómo cae ahí, ¿lo veis? Así. ¿Lo veis? Un calabacín entero. Bueno, pues todo por igual. Voy a partir los que quedan. Bueno, mirad, el calabacín troceado. Ahora las patatas las ponemos aquí, ¿lo veis? Y vamos a hacer exactamente lo mismo, mirad. ¿Lo veis? Espera un segundo. Ahora, mirad. Se hace exactamente igual. Así, lámina finita. ¿Veis? Y va cayendo aquí. Ahí. Para que lo veáis bien. Así, lámina finita. Igual que el calabacín. Se trocea así, con mucho cuidadito de no cortarse. Y nada. En el momento que lo tenemos todo, le echamos la sartén. Venga, pues mira. Voy a seguir troceándolo todo. Cuando tenga toda la patata troceada, os la enseño también, ¿vale? Venga, pues voy a ello. Patatas. Ya tenemos las patatas, calabacín. Ahora vamos a echar el aceite de oliva en la sartén. Un segundito. Bueno, vamos a echar un poquito de aceite de oliva. Un segundito.
Mirad el poquito que le echamos, ¿vale? Porque luego ponerle la tapadera hace que se haga más rápido. Un segundo. Bueno, pues el aceite ya está caliente. Vamos a echar primero el calabacín. ¿Ya veis cómo se nota? Teníamos así un poquito el calabacín. Bueno, y ahora echamos encima las patatas. Así. Y lo meneamos bien. Para que se mezcle, ¿eh? Así. Ahora el truquito es poner la tapadera, porque así se suda y se hace el doble de rápido. Vale, pues vamos a dejarlo ahí. Si a vosotros veis que os falta aceite, pues le echáis un poquito más y luego lo escurréis, le quitáis todo el aceite. Yo, aunque le eches aceite, luego voy a intentar quitárselo todo para que sea lo más sano posible, ¿vale? Luego os lo iré mostrando paso a paso. Bueno, pues ahí va, poco a poco se va haciendo, ¿lo veis? Esto le guarda el calor y hace que se haga más rápido. Mirad, a ver cómo está la patata, mirad. ¿Lo veis? El calabacín se ha deshecho casi todo, la patata todavía le falta. Pues lo meneamos así y muchas veces le damos así y hacemos que la patata se rompa, ¿vale? Así. Vale, está blanda, le da y se rompe. Para que no se hagan tropezones grandes luego en la tortilla. Bueno. Lo dejamos ahí, que siga haciéndose. Y le echamos la tapadera para que se haga veloz, se haga más rápido, ¿vale? Pues bueno, vamos a dejarlo ahí todavía un ratito más. Bueno, pues el frito ya lo tenemos. Ahora lo vamos a sacar a escurrirse en este recipiente. Para que el aceite, el agua, todo lo que haya generado. ¿Lo veis? Que está hecho. Ahora lo escurrimos aquí. Un segundo. Aquí todo, lo echamos todo aquí. Con cuidadito. Hasta que escurra todo el agua que lleva. Y el aceite, las dos cosas. Así. Mirad. Cómo escurre, ¿lo veis? Que escurre ahí. Pues vamos a dejarlo un ratito. A que escurra todo lo que lleva, ¿vale? Bueno, mientras el frito se escurre ahí bien y tira todo el caldito, aquí vamos a echar los huevos, ¿eh? Mirad, los cuatro. Uno. Bueno, cuando los tenga todos lo enseño. Bueno, ya tenemos los huevos echados, ¿no? Ahora le vamos a echar la sal, porque no le he echado sal a nada aquí. Ahí. Le echamos la sal aquí. Y ahora los batimos bien. Recordad, cuatro huevos, ¿eh? Y hay que batirlos bien. Una vez que están bien batidos, le echamos el queso. Un poquito y lo mezclamos. Hay que mezclarlo bien. Poco a poco le vamos echando lo que queda para que se nos mezcle bien, ¿eh? Tenemos que hacer que el huevo se mezcle bien con el queso, así. Bueno, pues ya está el queso echado. Vamos a esperar el frito. Bueno, pues vamos a echar el frito poco a poco. Así con cuidadito, para si queda aceite que vaya cayendo para abajo. Un segundo, vamos a mezclarlo bien. Hay que mezclarlo siempre bien. Todo bien mezclado, ¿eh? Si no, no hacemos nada. Poco a poco hasta que se mezcle todo, ¿vale? Bueno, voy a seguir batiendo y echando más.
Ya tenemos puesta la sartén, mirad, sin aceite ninguno, solamente un poquito así para que no se nos pegue cuando la echemos. Y vamos a echarle ya, mirad. Un segundo, que voy a apurar con la espátula, un segundito. Bueno, ¿veis? Con la espátula esta de silicona hacemos así. Hacemos así y mirad todo lo que cae todavía. Le llaman lengua de gato, yo le llamo espátula de silicona, ¿vale? O lengua de miau miau, ¿vale? Así. Ahora, para que se nos vaya haciendo rápida, sin problema, ya sabéis cuál es mi truco, ¿no? ¿Ves? Sin problema. Así, a fuego lento, se va haciendo poco a poco y muy rapidito. Yo le voy a dar 10 minutos por esa cara a fuego punto 4, ¿lo veis? Punto 4, ¿lo veis? 10 minutos al fuego punto 4. A ver si aquí, ¿lo veis? Y cuando estén esos 10 minutos, entonces le daremos la vuelta por el otro lado, porque queremos que se nos haga poco a poco. Bueno, mirad, con el aceite este he untado el plato. ¿Para qué? Para que ahora cuando eche la ponga a darle la vuelta a la tortilla, no se nos pegue y se nos quede toda, ¿vale? Pues enseguida, en unos minutos, le daremos la vuelta con el plato así untado de un poquito de aceite de lo que ya. Bueno, pues vamos a darle la vuelta ya a la tortilla. Pondremos esto aquí por si tira algo de aceite. Y vamos a probar. A darle la vuelta y que no tengamos problema, ¿eh? Vamos a probar. Una, dos. A ver cómo está. Pues mira, está cuajadita, pero le falta todavía. Así, ¿lo ves? ¿Ves cómo así no estropea? Perfecta, ¿lo veis? Le damos así para que salga más redondita. Pero perfecta. Poco a poco se nos está haciendo estupendamente bien, ¿lo veis? Bueno, pues vamos a taparla otra vez para que se nos haga con su calor y se haga con calor y se haga más rápida. Bueno, vamos a darle otra vuelta a ver cómo está de dorada, que ya ha estado los 10 minutos. Así con mucho cuidadito, ya sabéis. Con mucho cuidadito siempre. Pues mirad cómo es con queso, se amontona un poquito, pero bueno, hacemos así. Así. Y las levantamos ahí. ¿Veis? Un poquito así. ¿Veis cómo está? Su forma perfectita, redonda. ¡Wow! Está muy bien. Y está un poquito, habéis visto que está un poquito dorada, ¿eh? Pues nada, le falta muy poquito para terminarse. Bueno, pues esta tortilla ya está. Ahora con este plato la vamos a sacar, ¿eh? Un segundito. El plato ya sabéis que es más chiquitito que la sartén. Entonces vamos a darle a la vuelta, a sacarla con muchísimo, a ver cómo lo hago, para que salga con muchísimo cuidado. Hay que menearla así porque haces con queso. ¿Veis? ¡Ay, que me quemo! Pues le falta un poquito todavía. Vamos a dejarla. Bueno, vosotros habéis visto que era bastante frito, ¿eh? Mirad, aquí tenemos una tortilla haciéndose y el resto del frito que queda, que está aquí, vamos a echarlo en la otra sartén. Porque van a salir dos tortillas. Ya habéis visto que era bastante frito. Lo que pasa que lo he hecho de esta manera para que lo veáis bien. Ahora vamos a echar la otra tortilla en el otro lado. Un segundito. Bueno, el frito que quedaba. Ya sabéis que eran cuatro calabacines y cuatro patatas. Y lo he echado en el box, pero he echado una parte y la otra parte la he hecho ahora. Porque vamos a hacer dos tortillas. Luego, si eso os lo pondré
Para que vosotros hagáis una sola tortilla, los ingredientes os los puedo hacer lo siguiente, y es poneros la mitad para que os salga solamente una. Pienso que será lo más fácil para vosotros. Bueno, pues ahí tenemos una y aquí está la otra terminando de hacerse. Venga, vale, vamos a seguir con ello. Por cierto, os diré un truco. Como lleva mucho queso, una vez que ya está hecha, que esta está hecha, hay que dejarla que se enfríe poco a poco. Una vez que esté totalmente fría, entonces la emplatamos. Porque si no, al estar caliente el queso, se nos esturría por todo. Una vez que la tengas emplatada, ya la puedes cortar y la puedes calentar un poquito en el micro o simplemente tal cual servirla. Porque va a estar, no está caliente, quemando, pero está templada todavía de temperatura, ¿vale? Pues ya habéis visto lo fácil que es. La otra está todavía haciéndose, ¿lo veis? Era mucho frito. Luego he pensado poneros justo en la receta la mitad. En vez de 4, 2, 2 y los huevos 3, ¿vale? Luego lo pondré en los ingredientes bien explicado, ¿vale? Bueno, pues es esta. Vamos a darle ya la vuelta. A ver qué pasa. 1, 2, 3. ¿Veis? Una vez que se enfría un poquito, está hecha. Es que pasa que el queso, al seguir caliente, hace que la tortilla pues no se termine de cuadrar bien. Pero así no ves, ya se queda todo cuajadito, todo perfecto. Una tortilla espectacular. Bueno, pues aquí están terminadas las dos tortillas de patata, calabacín y queso. Mirad, esta ya está empezada. Esta todavía no, pero mirad qué pintaza. ¡Wow! Yo he hecho una para hacer dos. Os he dado la receta para hacer dos. Vosotros podéis hacerla más grande o más pequeña como queráis. Simplemente con la receta que yo dé, multiplicarla o dividirla. Podéis sacar para cuatro, para seis o para dos, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado y que habéis visto lo fácil que es de hacer, ¿eh? Mirad, la otra cuñita que falta de ahí está aquí. Pero ya la he cortado. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado y que os animéis a hacer cosas ricas.